Morning, guys. How are you? Teacher, good morning. How are you? Fine, thanks. And you? How good morning. Good morning. ¿Cómo ha todo? Very good. Sure. Good morning, teacher. Good morning. How do you feel? What's happened this week? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Good morning, teacher. Bueno, welcome your seventh class, cycle six, our last class cycle. Sí, señor, última clase. Llegó a nuestra última clase, clase número 17. Entonces, en esta clase, la idea es manejar tres temáticas, digamos. Tengo previsto tres espacios. Voy a un poquito de cosas mientras que van ingresando. La idea es, primero que todo, pues, mirar rápidamente nuestro último viaje, que sería en la ciudad que ustedes ven detrás de mí, behind me. You're right now, this moment, the Big Ben Tower of next to Westminster. Yes. Entonces, iniciamos en algún momento en la ciudad de Londres y pues quiero concluir también este ciclo visitando esta ciudad. La idea antes es que lo veamos rápidamente mientras que se conectan, van conectándose los compañeros. Posteriormente vamos a revisar si a la fecha todavía hay algunas dudas con algunos ejercicios muy prácticos y demás. Y los últimos minutos, la idea es darles unos consejos prácticos, ya que ustedes ya son de ciclo 6, brindarles de alguna manera algunas herramientas para que sigan este camino del inglés, de los idiomas, y bueno, que no se desanimen y desearles lo mejor. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vale. Listo. Entonces, bueno, nuevamente vamos a mirar aquí. Saliendo nosotros desde Bogotá. Bueno, aquí se me giró bastante el mapa mundial. Entonces, es un vuelo de 13 horas, si ustedes recuerdan. Y lo tenemos aquí. Ya. Vamos a tener acá, en 2D lo vamos a ver. Entonces, casi 13 horas y media. Es un vuelo transatlántico, atravesamos todo el océano Atlántico, saliendo ahí desde el aeropuerto El Dorado, y vamos a acercarnos, atravesamos todo el Atlántico, y ya nos acercamos a el aeropuerto de Londres, ¿sí? El aeropuerto de Heathrow, ¿sí? Tiene tres aeropuertos esta ciudad. Sí. El Gatwick, el Luton y el Heathrow. Pero digamos que el más comercial, el de mayor uso, mayores frecuencias de vuelo, es este, el aeropuerto de Heathrow. Sí. Vamos a darle una miradita así por encima. Entonces ahí ustedes lo ven. Y pues es uno de los aeropuertos, es el aeropuerto de mayor frecuencia de vuelos en el mundo. Sí. Entonces, ¿por qué creen ustedes que será tan usado ese aeropuerto de Heathrow en Londres, Inglaterra? Londres, capital de Inglaterra. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se usará tanto ese aeropuerto? Simplemente porque sirve de plataforma para ingresar a Europa, para tomar vuelos también hacia África, en algunos países que nosotros visitamos, para visitar Medio Oriente, ¿sí? Mid East, Africa and Asia. ¿Listo? Entonces, de alguna manera,
Nosotros desde aquí, para ir al Asia, pues no es tan sencillo en un solo vuelo. Nos toca hacer escalas, inclusive hasta dos escalas. Entonces, esta es una puerta de entrada para todos esos países y esas plataformas, ¿vale? Sí. Nos vamos a acercar aquí puntualmente al Big Ben. Vamos a hacer aquí de pronto un último camino. Recuerden que este es el río Támesis, el río sobre la ciudad de Londres, que atraviesa Londres, ¿sí? Y, profe. Sí, adelante. También es muy transitado porque de ahí llega y sale para, como es la Gran Bretaña, para Gales, para Escocia, para Irlanda del Norte. Sí, también para esa parte. Muy bien. Digamos que también es puerta de entrada. Entonces vamos a desplazarnos acá como para hacer nuestro recorrido. Esta es la torre, la Big Ben, ¿sí? La que ustedes ven a mis espaldas en la fotografía. Simplemente que aquí le están haciendo un mantenimiento. Claro que esta fecha de la imagen es de agosto del 2019. Ya casi va a ser hace 2 años esta fotografía. Entonces, esta que ustedes ven ahí al fondo se llama el Ojo de Londres, Eye of London, ¿sí? Es una atracción turística que hay, ¿sí? Y pues aquí vemos cómo está de concurrido este sector, ¿no? Este sector es bastante concurrido aquí en Londres, ¿vale? Ahí nos vamos alejando un poquito. Ahí están haciendo mantenimiento al Big Ben. Entonces, no crean que este Big Ben, tengo entendido, tiene como algo más de 200 años, pero no se encuentra así operativo porque sí. No, allá son muy juiciosos con sus mantenimientos, con su patrimonio y demás. Estos edificios antiguos, mírenlo también, ahí establecieron una red de andamios y demás, están haciendo mantenimiento de sus fachadas, organizándolo y todo, y este se conoce como la bahía de Westminster. Entonces vamos a caminar. Aquí tienen una panorámica del río Támesis, ¿sí? Y este es el Westminster Bridge, ¿sí? Westminster Bridge. Ahí al fondo ven el St. Thomas Hospital. Es uno de los hospitales más grandes de Londres que tenemos allá, St. Thomas Hospital. Allá vemos uno de los hoteles más lujosos de Londres, que es esto, parece un castillo también. Y ese sería el Hotel Marriott, ¿sí? No sé si han escuchado la cadena de hoteles Marriott. Entonces ahí lo podemos ver. Y pues vamos caminando hacia allá para que conozcan un poquito. Aquí tenemos otra visual de Londres sobre el río Támesis. Digamos que tiene muchísimos puentes, ¿sí? Sobre el río, ¿sí? Entonces aquí, ¿por qué digamos terminamos acá, concluimos acá? Porque pues de alguna manera de aquí se desprende todo el idioma inglés a nivel mundial. Sí, digamos, en esa revolución siglo XIX, sobre los años 1800 y demás, el Imperio Británico, pues tiene su expansión. Miren, este es el taxi ícono de Londres. Esos son los taxis íconos de allí. Y de aquí es que se deriva el idioma a diferentes partes. Se deriva a la India, se deriva al África, a todas las colonias que ellos tuvieron en todos sus continentes. Entonces, de alguna manera, por eso es que este idioma se hizo tan popular, ¿sí? Recordemos que los ingleses pues tenían la flota naval más importante del mundo, ¿sí? Y eso les permitió de alguna manera llevar con sus navíos y toda su cultura, su idioma, sus costumbres, llegando a lugares tan remotos como Australia, la India y demás, ¿vale? Entonces es para que ustedes lo tengan presente. Mira, allá estábamos nosotros ahorita. Ese es el Big Ben, el que ustedes ven a mis espaldas haciéndole mantenimiento. Esta es la bahía de Westminster. Ahí se ve la bandera del Imperio Británico. Esta no es la bandera de Inglaterra, sino del Imperio, ¿sí? Porque Londres siempre es considerada la capital del Imperio Británico, ¿sí? Entonces ya es el Hospital St. John's, es uno de los hospitales más grandes, ¿sí? Aquí vamos a seguir avanzando y aquí nos encontramos ya en la recepción del Hotel Marriott. Sí, mire, es uno de los hoteles más lujosos, inclusive aquí en Cartagena también hay algunas sedes, en Medellín, Bogotá. Y bueno, una noche aquí perfectamente puede estar rondando los 5 o 6 millones de pesos en una habitación normal, ¿no? No necesariamente las suites
Bueno, aquí vemos también, ya adentrándonos acá, las famosas cabinas telefónicas, ¿cierto? Que aparecen muy, 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 muy usuales, muy típicas de la ciudad de Londres, ¿sí? Recuerden que en Londres se maneja por la izquierda, ¿sí? Entonces, aquí con estos vehículos, el conductor siempre va a este lado, sobre la izquierda. Bueno, estos son los buses típicos de la ciudad, ¿sí? Los buses de dos pisos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, llevan su publicidad y todo. Aquí podemos ver, we clean our transport network regularly with arrival disinfectant, ¿sí? Entonces, ahí estamos diciendo, nosotros estamos limpiando nuestra red de transporte regularmente con desinfectantes antivirales. Ahí está diciendo. Entonces, numeral London Together. ¿Listo? Estos son los buses íconos de allá. Los pisos, las luces de autobuses y demás. Aquí hay otro hotel muy famoso también en Londres. Mira, aquí pueden ver, inclusive aquí ya es un poco más económico, habitaciones de 630 mil pesos. Pesos colombianos. Esta es la bandera del Imperio Británico. Es clave que ustedes la detecten. ¿Y esta es la bandera de qué? ¿Qué creen ustedes? Es azul con punticos amarillos. ¿De qué creen que es esa bandera? Y aquí ¿Escocia? No, aquí vemos el Park Plaza. El Park Plaza, el Hotel Park Plaza, que sería parque, el plaza, parque, plaza del parque sería. Tratando de traducir. No, esta bandera es de la Unión Europea, cuando en su momento, estamos hablando que esto es noviembre de 2020, bueno, en su momento todavía eran parte como de la Unión Europea. Recuerden que ellos ya se separaron. Estaban en ese Brexit, el famoso Brexit, la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Bueno, y aquí ya nos centramos. Entonces, aquí podemos llegar, vamos a ubicarnos. Aquí ya, o cogemos hacia la derecha, todo este es el complejo hospitalario, el San Tomás, ¿sí? Que hay una red de apartamentos y demás. O nos podemos ir, en esta ocasión nos podemos ir a una de las estaciones de tren más grandes de la ciudad. ¿Cuál es? La estación de Waterloo, ¿sí? Miren, aquí estamos bordeando el Park Plaza Hotel. Y aquí pues llegan, es una de las terminales de buses, digámoslo así, donde llegamos aquí ya a la estación Waterloo. Mire, esta es la estación férrea. Aquí se desprenden varios trenes por toda la ciudad. Y pues aquí hay varios pasajes artísticos que estuvimos inclusive viendo ayer con los muchachos de ciclo 6 del sábado. Entonces, bueno, ahí la invitación es para que consulten, sean curiosos, no nos limitemos a que si yo no tengo un pasaporte y no tengo 15, 20 millones de pesos para hacer mi viaje, entonces no puedo conocer, no puedo indagar, no puedo. Entonces la idea es que hoy en día con el internet, pues no hay límites, podemos estar visitando, conociendo, leyendo, entonces esa es la invitación, ¿vale? Inclusive aquí hacen publicidad para viajar a Gales y todo lo demás, en la red feria de los trenes. Ahora aquí, si también nosotros nos podemos desplegar, voy a desplegarme un poquito, mire, podemos ver las imágenes en 3D, y ahí donde nosotros llegamos, esta entrada, miren todas las líneas férreas que salen acá, hay como 10, 12 carriles de trenes, y esa es la línea férrea que va atravesando toda la ciudad. Entonces de acá, eso es una terminal de tren, la terminal Waterloo. Recuerden el nombre de la batalla donde perdió Napoleón la guerra, ¿no? Waterloo. Claro que fue en Bélgica y bueno, de ahí la tomaron. Y toda esa línea férrea, mire, toda esa línea férrea atraviesa la ciudad de Londres, mire. Tiene una de las líneas férreas más complejas e importantes a nivel mundial. Y pues atraviesa la ciudad, es una de las ciudades más importantes, es la más importante de Inglaterra, pues es la capital y pues de Europa también, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo ese para que curosien, miren, revisen y ahí alcanzamos a ver cositas. Bueno, pasando ya, creo que ya todos están conectados. Pasando, sí, ahora a nuestro material, no sé si
con las últimas lecciones, la del presente continuo, conjunciones y demás, ¿hay alguna duda que ustedes crean que ya en este último espacio vale la pena mirar algún ejercicio complicado, de pronto del presente continuo, o si tuvieron dificultades con los ejercicios del 169 al 179, colocando orden, mirando cómo se utiliza el TIP, cómo se utiliza para hacer preguntas, si de pronto hay dudas, no sé, los escucho, si desean que hagamos algún ejercicio para ir a nuestra parte final y mirar pues, consejos prácticos y páginas para que ustedes sigan por el sendero de estudiar el inglés. Entonces, no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Alguna duda, alguna pregunta? O ya realmente ya, me imagino que ya todos han pasado sus respuestas en limpio, sin tachones, ya en la hoja de respuestas para su coordinador, ¿sí? No sé si estos ejercicios finalmente creo que no hay dudas, what are they doing, pero no sé aquí qué nos están preguntando, qué están haciendo ellos. Recuerden que estamos en el doing, ing, cuando yo tengo el ing estoy haciendo la terminación del verbo en qué, en ando, endo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que do es hacer, y si yo le pongo ing, estoy diciendo haciendo, porque están haciendo actividades en este momento. Entonces, ¿qué están haciendo aquí en el 180? Ellos están jugando tenis, la B, they are playing tennis. ¿Qué están haciendo en la 183? 183. Están nadando, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben que, por ejemplo, no puede ser la B, am they. A estas alturas, ya ustedes saben que am solamente es con I, ¿cierto? Ya esto lo vimos, digamos que esto es un refuerzo, ¿sí? Y is tampoco puede ir con they. Entonces, ¿cuál es la que estamos preguntando ahí? ¿Are they swimming? ¿Están ellos nadando? ¿Están nadando? ¿Sí? Entonces, son cositas así que no sé si tuvieron dificultades ya en estos últimos ejercicios. Por ejemplo, aquí Luisa, ¿qué está haciendo? ¿Está cocinando o está durmiendo? ¿Cuál creen que en la 180? Está durmiendo. Listo. Entonces, ¿cuál es la A? ¿Será que es la A? La B. A estas alturas... Si ustedes todavía, después de 17 clases, dicen que Luisa R. Esta es la B. Renuncio. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, si hay dudas de pronto con alguno de estos ejercicios, ya finalizando. Por ejemplo, 193. María. ¿Is María touching the guitar? ¿Is María making the guitar? Or is María playing the guitar? Playing. Muy bien. Tocando. Muy bien. Tocando la guitarra. Tocar un instrumento es playing, ¿sí? Miren que playing también sería jugando. Pero cuando hablo de instrumentos, entonces playing se me transforma en tocando, ¿sí? Interpretando un instrumento. Porque aquí pensaríamos que touching, ay, no, está tocando la guitarra. No, este tocando es solamente de agarrar, de atrapar un objeto, de manipular, de sí, touching. Pero esto va más allá, ya no solamente toca la guitarra, sino la está interpretando. Entonces, cuando la está interpretando, entonces utilizo playing. Y making, ¿qué es? Making es fabricando, haciendo, ¿cierto? Recuerden que este verbo viene de made, ¿sí? Made in USA, made in China. Profe, perdón, pero entonces esa pregunta tiene dos respuestas. No. Esta pregunta, aquí se me fue el slide. Entonces es playing, option C, ¿vale? Option C. Y bueno, pasando al pasado continuo, ¿cómo les fue con el pasado continuo? ¿Hubo dudas o preguntas en el pasado continuo? A ver, hagamos un ejercicio, hagamos el 200. Perdón, profe. Sí. 200 exercise, mientras que tú lo buscas. In 2010. Si la pregunta anterior tiene dos respuestas. ¿En cuál? ¿En la que estábamos viendo? No, este internet está mal. Ah, tal vez tienes dificultad con el retorno. No, en la anterior solamente era una, la C. La de tocar la guitarra es la opción C.
al ejercicio 193, ¿vale? Ay, yo escribí la A supuestamente. Ah, bueno. No, touching es solamente tocar, manipular. Por ejemplo, touching our hands. Estamos tocándonos las manos. Touching. Pero cuando estoy tocando, ese tocando es más interpretando un instrumento. Estoy tocando el piano, estoy tocando la guitarra, estoy, ¿sí?, interpretando. Llamémoslo interpretando para no generar confusión. Es playing. ¿Listo? Playing. Playing de jugar. Bueno, exercise 200. Gracias. 200. Which is the correct answer for the exercise 200? In 2010, acuérdense cómo se leen los años en inglés, ¿no? Ya lo hemos dicho. Primero leo el 20 y luego leo el 10. O sea, yo digo 2010, ¿sí? Yo no digo 2010 como en español, porque de pronto podemos confundirnos y decir 2010. No. Las fechas en inglés serían 20, primero digo el 20, in 20 y luego digo 10, 10, 20, 10 estaría diciendo yo, ¿sí? Pero es lo que conocemos nosotros como 2010. Entonces, ¿quién me dice en qué año estamos en inglés? 20 y 21, ¿cómo se dice 21? 21, 21. Exacto. Entonces decimos 20, 21. ¿Vale? Así decimos. Entonces aquí nos están diciendo: in 2010, que somos nosotros, ¿qué estamos haciendo en 2010? El complemento dice: in a small town called Santa Rosa, en una pequeña población llamada Santa Rosa, en un pequeño municipio, población, call es llamar, y este es un verbo regular o irregular, called. ¿Irregular? Regular. El regu es que es muy fácil el pasado y se les agrega ed. Irregular verbs es cuando tienen formas raras, tanto en su pasado participio, ¿sí? Entonces, ahí sería un irregular, pero en este caso, los verbos regulares son los más fáciles, porque los verbos regulares solamente hay que agregarles la ED al final y ya, quedó en pasado. Entonces, son súper sencillos. Por lo regular, la ED suena como una T al final, ¿sí? Una T. Entonces, ahí yo estaría diciendo cold, la ED suena como una T de tetero, cold, ¿listo? Entonces ahí me están diciendo, in 2010, ¿cuál sería la opción? We was living, ¿será que es was living? ¿Ustedes qué creen? We're living. Exacto, perfecto, muy bien. Jamás we va con el was, nunca, never. ¿Sí? Ahora, la opción, como me están diciendo acá, que el verbo está en pasado. ¿Y cómo sé que el verbo está en pasado? Ah, muy fácil. Porque es que yo estoy identificando que aquí hay una terminación ed. Están diciendo llamado. ¿Sí? Entonces, aquí ya, con esto solamente, estoy dándome cuenta que la oración, la frase, the sentence is in past, está en pasado. Entonces, ya con eso, solamente al mirar eso, yo ya me doy cuenta que no puede ser el presente. O sea, yo no puedo decir acá, are living. Yo no puedo decir la opción C. Yo no puedo decir, en 2010 nosotros estamos viviendo. No. Estábamos. No estamos presente, como es are. ¿Sí? Are es estamos en presente. Y were es estábamos. ¿Sí ven la diferencia? Estábamos, ¿qué? Viviendo. Y ahí practicamos el ING. ING estoy diciendo endo, viviendo, ¿sí? ¿Y cuál es el verbo normal vivir? Vivir es to live. To live es vivir. Y diciendo living, ¿sí? Ojo, porque entonces a veces nos podemos confundir y creemos que como live es vivir, entonces yo conservo la E y escribo ING y ahí está mal escrito, ¿sí?
¿Qué tengo que hacer? Le quito la E al final y coloco ING, living. Living, ese ING es la terminación ando, endo. En este caso, viviendo. ¿Listo? Entonces, en 2010 nosotros estábamos viviendo en una pequeña ciudad llamada Santa Rosa. Entonces, la opción correcta es la opción B. Option B is the correct answer for the exercise 200. ¿Listos? Bueno, entonces, muchachos, no sé si hay algún otro ejercicio aquí en esta parte final. Revisen sus hojas de respuesta, a ver, para que no se lleven esa duda. Terminemos muy bien los ejercicios. Profe, ¿el ensayo lo puedo hacer escrito o tocado directamente en compu? No, tú lo puedes hacer escrito, no hay problema. Si ustedes no tienen computador o alguna dificultad o algo, lo pueden hacer a mano, no hay problema. Pero cuando lo vayan a hacer a mano, háganlo en hojas blancas, bien presentado. Esas hojas son como a 50 pesos, eso no, y son dos hojitas. Eso no se necesita hacer un libro, ni mandarlo a empastar, ni nada, no. Profe, qué pena, yo las hice en hojas cuadriculadas. Pues la idea, todavía está a tiempo. Yo creo que páselo en una hoja blanca, que es mejor presentado y todo, y con una buena letra. ¿Sí? Lo importante es que si lo van a hacer a mano, háganlo con buena letra, sin tachones, sin corrector, porque eso deja mucho que pensar de un trabajo escrito. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo, sin la mancha de chocolate, sin la mancha de huevo, nada de eso. Bien presentado. Si usted de pronto no tiene buena letra, se le dificulta o algo, pues hágalo en computador. Ahí sí le recomiendo que haga el esfuercito. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias. Si tienen dudas del ensayo. Yo tengo dudas del ensayo. Listo, permítame un segundo. Si tienen dudas, de pronto acá no vamos a alcanzar a solucionarlas todas, pero el video de la clase pasada, el de la clase número 16, destinamos creo que como 15 minutos a aclarar el ensayo. Es que estaba un poquito mal el internet. Vale, pero no, ahí lo pueden reproducir. Digamos que sí, creo que tuvimos dificultades unos minutos con la clase del domingo, si no estoy mal. Pero pasamos la del sábado, explicamos lo mismo y profundizamos en el tema del ensayo. Pero rápidamente les comento, así, términos generales, hay tres consejos prácticos que les di para el ensayo. El primero es que ustedes, el tema es libre, ¿sí? El ensayo, el tema es libre, y ustedes lo que tienen que plasmar es una opinión personal en el ensayo. No se vayan a poner a hacer trabajos investigativos. Si lo quiere hacer, maravilloso, hágalo, no hay problema. Pero es una reflexión personal. ¿Qué opinión le merece la clase? ¿Qué le gustó de la clase? ¿Qué le gustaría que se mejorara? ¿Qué tema de pronto le gustaría que se reforzara? ¿Si hay oportunidades de mejora? Bueno, todo eso, ¿sí? Que usted de alguna manera lo exprese en el ensayo. Primero que todo, cuando termine de hacer eso, en español, primero hágalo en español y léalo. Usted dice, terminé, ahora lo voy a leer. Revíselo, la redacción, que usted entienda lo que escribió, que lo que quería expresar esté ahí plasmado. Segundo consejo, cuando usted ya esté seguro que escribió bien y se entiende, entonces compártale ese escrito a su novio, a su novia, a un amigo, a un familiar, ¿sí? Por lo menos a dos personas como mínimo, y solicíteles retroalimentación. ¿Qué opinión les merece? Si entendieron el ensayo, si no lo entendieron. ¿Tá? Cuando usted ya termine ese ejercicio de validar su escrito con otras dos personas, en ese momento que usted ya esté seguro de hacerle los ajustes y todo, empiece a hacer la traducción al inglés, ¿sí? Empiece a hacer la traducción con las herramientas que ya hemos visto en este ciclo. Entonces, utilizo el diccionario. Profe, un ejemplo. O sea, yo averigüé sobre el continente de África, ¿sí? Porque yo más que todo hice averigüé y también, pues, puse mi opinión. ¿Sí se puede? ¿O toca es uno...? ¿Averigüé qué? Perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Averiguaste qué? Sobre el continente de África. Sí, no, está excelente. Yo averigüé, ¿sí? Pero sí. En cierto punto, pues al principio yo puse algo de mi opinión sobre lo de África. Bien. Y ya después, pues ya puse lo que averigüé, pero yo ya lo tengo todo traducido en inglés.
y lo hice en computador, en Word. Perfecto, perfecto. No, está bien, está bien. O, por ejemplo, yo voy a hacer un ensayo de el Everest en el Himalaya, la montaña más alta del mundo, porque me apasiona el tema y toda la cosa. No alcanzamos a ir allá en la clase, pero entonces lo hago así como lo puede hacer la compañera. Investigo algo del Everest, algo que me llame la atención, doy algún comentario, pero también tengo que dar mi opinión, no solamente del tema, sino más, ir un poco más allá y decir, bueno, desafortunadamente no alcanzamos a ir en la clase a ninguno de estos países, me hubiera gustado que en la clase se hubiera ido allá por esto y esto y esto, ¿sí? Relacionar como la clase a la, al contenido del ensayo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Es eso. Pero no, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Lo importante es eso. Bueno. Bueno, bueno, muchachos, entonces vamos a mirar en esta última partecita, en esta última partecita, vamos a revisar algunos tips. Profe, que ¿le puedo interrumpir un momento? Profe, sí, ¿me escucha? Sí, sí, ahí la escucho. Profe, es que yo sé que cuando menos pensemos se acaba la clase, pero de todas maneras es que yo no sé si se acuerda, yo soy Miriam. Sí, señora. Y comencé con usted desde sexto, entonces yo le agradezco muchísimo, profe, todo su conocimiento, toda esa preocupación porque aprendamos. Muchísimas, vale, muchísimas gracias, profe. Vale, Miriam, no, yo sé que arrancamos desde ciclo 3 y arrancamos de pronto presencial en ese entonces y todo, y me alegra, tengo varios estudiantes también que están terminando este ciclo, y bueno, el mensaje para Miriam y para todos ellos es que no queden acá, ¿sí? Ustedes han hecho una labor extraordinaria, porque independientemente de la edad, de las dificultades, de una cosa, de la otra, han concluido un ciclo acá, pero un ciclo, ¿sí? No se acabó aquí en la vida del aprendizaje. Entonces, Miriam, te deseo lo mejor, igual a todos los demás compañeros que empezaron así, el ciclo y demás, y espero que continúes estudiando, que el próximo semestre ya estés en una universidad, ¿sí? Sigas una carrera, ¿vale? Entonces, ese es el mensaje. A ustedes aquí de ciclo 6, pues también les voy a colocar aquí mi correo electrónico, por si cualquier cosa, desean alguna orientación en inglés, o bueno, en alguna de las otras asignaturas que de pronto les di, como matemáticas, historia, geografía, bueno, varias materias que me gustan. Entonces ahí les dejo mi correo, cualquier cosa pues me escriben y ahí estamos muy pendientes a la orden y tienen un compañero más, ¿vale? Un compañero más que les pueda colaborar. Entonces felicitaciones. Muchísimas gracias, terminan, profe. Terminan este ciclo, pero es un paso, un pasito, ¿listo? Entonces voy a aprovechar aquí estos minutos, que la verdad son corticos, nos quedan 6 minutos, para dejarles el mensaje, quiero que se lo lleven y compartirles de alguna manera este conocimiento, que el conocimiento no tiene que ser egoísta, el conocimiento no tiene que ser, ay, es que yo hago así y me quedo callado y que los demás miren a ver, no, el conocimiento es universal, la idea es que la gente acceda y demás, entonces yo estuve así como ustedes, no crean que yo nací y empecé a hablar en inglés, ¿no? Ha sido un camino donde hay que tener dedicación, hay que dedicarse tiempo y demás. Entonces, miren que en esta página, ojalá les quede aquí el video, en esta página hacen una recomendación de cuáles son las plataformas en internet que más les van a ayudar a ustedes para estudiar, aprender y todo con el tema de videos en inglés subtitulados, ¿sí? Cuando yo les hablaba en todo este curso y les decía, ojo, revisen, hay que estudiar inglés con lo que a mí me gusta. Si a usted le gusta el modelaje, entonces empiece a mirar videos de modelaje, las pasarelas de Milán, de París, de Nueva York, en inglés, y coloque los subtítulos en inglés. Si a usted le gusta la historia, voy a conseguir documentales. Si a mí me gusta el deporte, el fútbol, el baloncesto, hay muchísimos documentales de Michael Jordan, de Pelé, de Maradona, bueno, lo que usted quiera, no se imagina la cantidad de información que hay. Y vea todos esos documentales, los temas que a usted le gustan, los videos, las películas, esas películas que llevamos viendo más de 6, 7 veces y no nos cansamos.
esa película que yo ya me conozco el diálogo casi de memoria, porque me gusta muchísimo, descárguela en inglés, ponga los subtítulos en inglés, y al comienzo usted va a pensar que estamos locos, que esta vaina para qué sirve, por qué estoy haciendo esto, van a haber muchos interrogantes, pero poco a poco usted va a lograr una inercia de sumergirse y su oído se va a ir desarrollando. Y usted va a conseguir eso porque usted está haciendo algo que le gusta, no que le impongan, ¿sí? Sino que a usted le guste. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Aquí hay 8 plataformas. Yo, la verdad, utilizo esta. Debe ser Learning English, ¿sí? Y yo particularmente la he utilizado, ¿sí? Y he mejorado bastante mi pronunciación, mi aprendizaje y todo. Y lo mejor de todo es que es gratis. No tengo aquí que pagar matrículas de Open English, no tengo que pagar. Y lo mejor de todo también es que es el inglés británico, el inglés puro, el inglés 100%, ¿sí? No es el inglés americano, afroamericano, por allá de Nueva York o de los estados del sur de Estados Unidos que tienen ya como sus dialectos, sus palabras. No, este es el inglés puro, londinense y demás, porque esta es la British la British Broadcasting Corporation, es la oficina británica de medios audiovisuales y de comunicaciones a nivel mundial, ¿sí? Entonces, 6 Minute English son videos de 6 minutos. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cuántos videos de TikTok, cuántos videos de WhatsApp, cuántos videos de Facebook miramos a veces en el día? Y a veces son bobadas, ¿sí? A veces son bobadas y le dedicamos tiempo a eso. ¿Por qué no podemos empezar a mirar un video de 6 minutos diario e ir mejorando el inglés, ¿sí? Entonces, aquí hay varios. Está Fluent U, el otro. Rachel's English también tiene buenos videos, que es esta señora. Rachel English también para aprender. Está Learn English Conversation. Está English is Fun, el inglés es divertido. Está esta otra plataforma que se llama Boa Learning English, también es buena. Sleep Learning English, esta es excelente, también la he utilizado mucho, es practicar inglés, mejorar sus habilidades de conversación con diálogos naturales, lo que nosotros hacíamos de alguna manera en clase, desplazándonos a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Londres, mirando el paisaje, mirando una cosa, el comercio, las calles, todo en inglés, me voy incorporando en eso, ¿sí? Son conversaciones diarias en inglés, el Daily English Conversation, ¿vale? Pero de todas estas que hay aquí, la que yo más he utilizado es la BBC, es esta plataforma. Entonces, espero que se lleven ese consejo, que no quede acá, que no les entre por un oído y les salga por el otro, sino que ojalá la mayoría, yo sé que todos, algunos les parecerá de pronto alguna bobada o que ya están cansados y quedó aquí. No, la verdad es que el inglés es una necesidad. Entonces, les hago la invitación para que a ustedes ya hagan todos estos cursos. ¿Sí? Aquí está desde el inglés básico, English My Way. Arranquen acá, inglés básico. Y cada actividad tiene unas unidades y a usted le van dando en orden qué tiene que ir haciendo. Actividad 1, actividad 2, tiene videos, tiene canciones, tiene preguntas. Es muy dinámico, no es el curso tradicional. ¿Y quién va a ser su profesor? ¿Quién va a ser su docente? Usted mismo, ¿sí? Y es gratis. Entonces, ojalá que lo tomen esa práctica. Yo, por ejemplo, arranqué también desde acá. Yo ya voy aquí para Towards Advanced, para nivel avanzado. Ya terminé todo, es Lower Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, que es bajo intermedio, intermedio y nivel intermedio superior, que es un B2. Entonces, la idea es ya llegar aquí a este nivel, ya para usted hablarlo perfectamente y todo, y se hace con esfuerzo. Entonces, esta es una plataforma a nivel mundial para estudiantes asiáticos, para estudiantes que no conocen ni siquiera el alfabeto como el nuestro, o sea, tienen mayores dificultades y aprenden, que hay una comunidad muy importante. Y lo último, está el canal de YouTube. Si también lo quieren ver en YouTube, busquen BBC Learning English y ahí pueden mejorar su pronunciación, pueden mejorar su aprender inglés con noticias, gramática y demás, ¿vale? Entonces, nada, agradecerles, muy amables por haberme permitido ser su compañero, más que docente acá en la clase de inglés, y les deseo muchísima suerte, ¿vale? Y espero que...